Estadificación del cáncer cervical se refiere a la extensión de la enfermedad. Los médicos estadifican la enfermedad según el tamaño del tumor y si se ha extendido a tejidos cercanos u otros órganos del cuerpo. El estadio cero no se considera invasivo, porque las células cancerígenas se encuentran solo en la capa superficial de las células del cuello uterino. El estadio 1A se considera cáncer invasivo, porque el tumor microscópico crece a través de la capa superficial de las células hasta el tejido cervical subyacente y tiene de 3 a 5 milímetros de profundidad por 7 milímetros de ancho. El cáncer cervical de estadio 1B presenta dos escenarios. 1. Donde el tumor aún puede verse solo con un microscopio, pero mide más de 5 milímetros de profundidad y 7 milímetros de ancho. En el segundo escenario para el estadio 1B, el cáncer puede verse sin un microscopio y tiene más de 4 centímetros de diámetro. En el estadio 2A, el tumor se extiende más allá del cuello uterino, hasta los dos tercios superiores de la vagina, pero no llega a los tejidos que rodean el útero. En el estadio 2B, el cáncer se extiende a los tejidos que rodean el útero. En el estadio 3A, el tumor se extiende al tercio inferior de la vagina. En el estadio 3B, el cáncer se extiende a la pared pélvica, el revestimiento de la cavidad de la pared abdominal entre las caderas, o puede extenderse a los uréteres, tubos que llevan la orina desde los riñones hasta la vejiga. Si el flujo de orina se bloquea, los riñones pueden agrandarse o dejar de funcionar. En el estadio 4A, el tumor invade órganos pélvicos cercanos, como la vejiga o el recto, y puede extenderse a los ganglios linfáticos de la pelvis. En el estadio 4B, el cáncer se extiende más allá de los ganglios linfáticos de la pelvis a otros lugares del cuerpo, como el hígado, los intestinos o los pulmones.